Bienvenidos chicos, aquí es Our Welcome Boys and Friends, ok, I hope you had a great weekend, que hayan tenido un bonito fin de semana chicos, ok. And let's start, ok, I'm going to show my screen with you, look at the activity for this class, ok. It's super easy, ok, it's this one, ok. So remember, obviously today is October 14th, 2024. And here we have the class goal. The goal is by the end of the class. This is, let me show you. By the end of the class, look at this. The students will have learned the difference between verb plus to and verb plus gerunds correctly and fluently. Okay. Again, please copy the date. Please copy it on your notebook. Please copy the date. And please copy the goal, okay? Please copy the date and please copy the goal. Te leo el objetivo de la clase en español, chicos. Dice, al final de la clase, los estudiantes habrán aprendido la diferencia entre verbos más infinitivos y verbos más gerundio, correcta y fluidamente. Ok, please copy the date, chicos. Copiamos la fecha y copiamos el objetivo. Very good. No. En esa bolsa que tiene. Vino Santiago. Quiero subir el brillo. Ese es el computador, genio. Oigo, te leo nuevamente el objetivo en español y me dice, al final de la clase los estudiantes habrán aprendido la diferencia entre verbos con infinitivo y verbos con gerundios correcta y fluidamente. ¿Sí? Es la continuación de la clase anterior, ¿ok? Y entonces, a ver. Yo sé este. Pues es que. Dale clic a la pantalla, a la pantalla grande, a ver si se puede poner primer plano. Acerque el cursor. ¿Y dónde? No da una opción que sea esa fija. ¿Ahí? Eso me gustaba mucho. Hola okay, chicos, continuamos. Mira, la clase anterior, chicos, vimos esto. We were checking this one, my friends. Ver plus two plus ver. Esto, chicos, ya los tienes. Solo que practiquemos la clase pasada. Mira, te leo nuevamente. Want to, need to, like to, hope to, plan to, decide to, try to, learn to, begin to,
promise to, refuse to, manage to. Se puede solo lo vimos el lunes pasado. ¿Te recuerdas nuevamente lo que es? Por si acaso lo pediste, lo debes de tener en tus apuntes del lunes pasado. Fíjate. Te repito, want to, querer. Need to, necesitar. Like to, gustar. Hope to, esperar. Plan to, planear. Decide to, decidir. Try to, intentar. Learn to, aprender. Begin to, empezar, iniciar a. Promise to, prometer. Refuse to, negarse a. Y manage to, resolver, dar solución a. Okay. Okay, vamos a aplicar estos, mirad. Dice, put these words in the correct order to form sentences and questions. Te leo. Those and two children de Abigail Primary School want tutor from. Plan to, to, question mark. Do university, high school, to go out. This summer we learn a Lucas new skill to start. A as to four in a year plans, Ellie Canada nanny work. All of them are in this order. Please only write the correct sentence. For example, I'll do number one, okay. Abigail, look at this. Abigail, number one, yes. Abigail doesn't want to. Tutor, okay, doesn't want to tutor children from primary school. Ahí chicos, Abigail doesn't want to tutor children from primary school. Porque dice ahí, Abigail no quiere cuidar, ¿sí?, o enseñar a niños de la escuela primaria, okay. Oigo, solamente escribe la versión correcta, okay. No copies todas las palabras en desorden. Sale en tu cuadernito, pon uno y le que dice dos and the correct sentence, three and the correct sentence, and four and the correct sentence, okay. Solamente escribe, chicos, la versión correcta, okay. No. Te digo el inicio del 2, mira, para que sea más fácil. Te digo solamente el inicio, mira. Do you, ese inicio era con do you. Esa es la mira. El inicio es do you plan. Okay. El inicio del 3 sería Lucas. Lucas. Will. No, está el inicio. Solamente el inicio, ¿eh? El inicio del 4 sería Eli. Eli. Plans. Ahí está. Ahí debe ser más fácil para ti, ya tienes el inicio de cada uno. Ahora te continúa. Vamos a dar, chicos, para esto, please, let's give 3 minutes for this, 4 minutes for this activity. 4 minutos. Voy a coger, chicos, ¿ok? Pero luego.
Bien, pues aquí el objetivo, chicos, es practicar nuevamente esto. Mira, one, two, tutor. Es verbos con infinitivo. Mira, aquí está. Es alguien no quiere, ok, enseñar o tutorar, ok, a niños de la escuela primaria. Ok, chicos, mira, te voy a hacer respuestas. Mira, el primero tuve que haber sido así. Mira, do you plan to go to university after high school? Ahí está. Y mira, en la práctica es esta, plan to go. Ahí está, plan to go. Ahí está. Do you plan to go to university after high school? Que dice, ¿planeas ir a la universidad después de la preparatoria? Dice, Lucas Weir, mira, start to learn a new skill this summer. Ahí está. Lucas will start to learn. Esa, mira, start to learn. Ahí está. Ahí está, mira.
Lucas will start to learn a new skill this summer. ¿Qué es? Lucas aprenderá e iniciará a aprender una nueva habilidad este verano. Mira, la última dice, tendría que haber quedado así. Ellie plans to work as a nanny. As a nanny in Canada. For a year. Ahí está. Ellie plans to work as a nanny. Mira, aquí también está el verbo. Plans to work. Okay. Ahí está. Ellie plans to work as a nanny in Canada for a year. Okay. Ahí está. Copias por ahí. Si no te quedaron como estos, por ahí cópialos. Para que tengas la forma correcta. Please write them down, please. So you have the correct sentence. Very good. Okay, boys, let's continue, okay? Here it says, use the verbs, okay, from the box to complete these sentences. Read the sentence carefully to choose the most appropriate verb, and don't forget to add to between the verbs. Y si vamos a completar con esos verbos, métele los verbos, mira. Eso ya lo conoces, mira, que es travel. Travel, el primero, travel, ya lo sabes, travel. Viajar, ok, viajar. ¿Entonces el verbo, no? Claro, perdón. ¿Conocemos todo o solo el verbo? Ah, solo los verbos, solamente, es mucho, solamente los verbos, ok. Comemos travel, ya sabes, travel es viajar, ok. Eso ya lo conoces, travel, viajar. Mira, volunteer, volunteer. Eso es hacer trabajo voluntario. Ponle por ahí. Todo eso es volunteer, hacer trabajo voluntario. Ponle por ahí. Repito nuevamente. Travel, viajar. Volunteer, hacer trabajo voluntario. Mira, el siguiente ya lo sabes. Work, es muy común. Work, trabajar. Travel, viajar. Volunteer, hacer trabajo voluntario. Work, trabajar. Learn, aprender. Learn, aprender. Okay. Take, tomar o agarrar. Take, tomar o agarrar. Te repito nuevamente. Travel, viajar. Volunteer, hacer trabajo voluntario. Work, trabajar. Learn, aprender. Y take, tomar o agarrar. Mira, te leo los ejemplos, dice. Dice, Mason and Lily went around South America and discovered the ancient ruins after high school. Two, I planned at a hospital on the weekends and helped the sick people. Number three, Emily will start an internship at an accounting firm because she really likes numbers. Four, I need part-time at a supermarket. Because I need some money urgently. Five, I want to cook because I got to live in another city. My mom won't cook for me. Te ayudo con mi mano, mira. Dice, Mason and Lily want, okay, este es, to travel. Ahí está. Want to travel around South America and discover the ancient ruins after high school. The same voice. Don't copy all. Just write the number and the answer. The number and the answer, ¿ok? Travel ya queda fuera, ya lo usamos, ¿ok? Ese queda fuera, ¿ok? Travel. ¿Ok? Hello. I wish you continue, please. Number 2, 3, 4, and 5, ¿ok? Let's allow
Bueno, chicos, vamos a dar 5 minutos, ¿ok? Uno por cada uno. 4 minutos, ¿ok? 4 minutos. 4 minutos que lo sacamos. ¿Se puede hacer zoom, por favor? Claro. ¿Ahí está? Sí, gracias. Ok, muy bien. Problema, nada más no lo muevas mucho. Me digo, te digo eso, ¿ok? Ya terminado, chico. Ya. Ya. Renato, ¿ya terminaste? Ahí está. Ok, bueno, let's check, ok. Te voy a decir la segunda, como te digo, te quedó, que es muy fácil. Mira, I plan to volunteer, ahí va. I plan to volunteer. I plan to volunteer at the hospital. ¿Qué dice ahí? Planeo trabajar como voluntario en un hospital. ¿Okay? Los fines de semana y ayudar a las personas enfermas. I plan to volunteer at the hospital on the weekends and help the sick people. Number three, Emily will start. Aquí está. To take
Will start to take an internship at an accounting firm because she really likes, okay, numbers. Y dice ahí, Emily empezará a tomar un internado o un interinato, en una firma de contabilidad. Okay, porque a ella le gustan mucho los números. Number four, I need, okay, number four is easy. I need to work. I need to work part-time. Ahí pone. I need to work part-time at the supermarket. Because I need some money urgently. Necesito trabajar medio tiempo en un supermercado porque necesito algo de dinero urgentemente. Number four, I want, super easy, I want to learn to cook because I got to live in another city. My mom won't cook for me. Deseo aprender a cocinar porque cuando yo vaya a vivir a otra ciudad, mi mamá no cocinará. Okay, my friends, okay, here we have want to travel, plan to volunteer, we start to take, need to work, y want to learn. Okay. Copias por ahí para que te quede con la forma correcta. Very good, boys. Okay, continuamos. Okay, mira, vamos a la siguiente parte. Mira, la segunda parte es esta, mira. Mira, ya vimos estos, ¿ok? Verbos con tú más otro verbo. Sí. Vamos a lo siguiente, mira. Vamos a ver verbos con verbo con ing, con gerund form. Bueno, gerund form significa también ing form. En la forma con ing. Mira, primero te leo. Enjoy, avoid, consider, finish, mind, suggest, admit, deny, recommend, discuss, imagine, keep. Yo me tengo el libro, se escucha cómo se pronuncia, mira. Enjoy, avoid, consider, finish, mind, suggest, admit, deny, recommend, discuss, imagine, keep. Oye, chicos, copia, por favor, en tu cuaderno, mira, copia así, copia el título, verb, ing, o aquí vamos a poner un guión, mira. Ahí está. O ing, la forma ing. ¿Cómo es para ello? ¿Okay? Verbos más verbos en gerundio o verbos más verbos con y la forma ing. Y bueno, copia eso y digo lo que es cada uno. ¿Sí? Te lo repito nuevamente. Lo que lo copias, te lo repito nuevamente. Escucha. Enjoyed, avoid, consider, finish, mind, suggest, admit, deny, recommend, discuss, imagine, keep. ¿Ya tienes todos escritos, Alonso? Ahí está, por favor. Te la quiero pasar. Ok, ¿ya lo tienes? Ok. Oh,
Ok, chicos, te digo lo que es cada uno en español. Mira, pone por ahí enjoy, pone por ahí un ladito, entre paréntesis pone disfrutar. Disfrutar, enjoy, disfrutar. Avoid, evitar. Avoid, evitar. Consider, considerar. Y la finish, seguramente ya lo has visto por ahí, te lo digo nuevamente, finish, terminar. Finish, terminar. Mind, mira, mind, importar. Pero no en el sentido de que importas productos de un país a otro, no, sino que te importa algo, que algo es importante para ti. ¿Sí? Mind, importar. Suggest, sugerir, pone por ahí, suggest, sugerir. Admit, admitir. Admit, admitir. Deny, mira, escucha cómo se pronuncia, deny, nunca es deny. Deny, deny, negarse, rehusarse. Deny, negarse, rehusarse. Recommend, recommend, recomendar. Recommend, recomendar. Discuss, discutir. Discuss, discutir. Imagine, imaginar. Imagine, imaginar. Keep. Keep. Conservar, mantener. Keep. Conservar, mantener. Ok, mira, te pronuncio nuevamente. Escucha cómo se pronuncian. Enjoy, avoid, consider, finish, mind, suggest, admit, deny, recommend, discuss, imagine y keep. Chicos, con estos verbos, chicos, siempre va a ir otro verbo con ing. Por ejemplo, tú puedes decir así, mira, I enjoy cooking Mexican food. Y mira, aquí está, enjoy cooking. Ahí está, mira, enjoy cooking. Mira el siguiente. Avoid. Tú puedes decir chi. Chi avoids. Ok. Arriving. Arriving late to school. Ella evita llegar tarde a la escuela. Chi avoids arriving late to school. Ahí está, mira. Ok. Ahí está. Sí, por favor, velos copiando, chicos, por favor, como te los pongo. Velos copiando, ok. Para que veas cómo funcionan estos verbos. Con estos verbos no vas a poner avoids to arrive, no. Tiene que ser avoids arriving. Consider, por ejemplo, tú puedes decir they consider going to the beach. Okay. They consider going to the beach. Ellos consideran ir a la playa. Ahí está. Ponle por ahí, cópialo, por favor. They consider going to the beach. Finish. Pero tú puedes decir Ya termino una bufanda. ¿Cómo? Termino una bufanda. Esa buena, esa. He finishes, fíjense, knitting a scarf. Miren. He finishes knitting, ahí está. Miren, chicos, tejer. Él termina de tejer una bufanda, mira, ahí está. ¿Cómo se dice tejer? Mira, knitting. Y finishes knitting a scarf. Mira, May, ¿te acuerdas que May te dije que era importar algo que te importa a ti, que es importante para ti? Por ejemplo,
Mi mascota. I mind, digo se va, taking care of my pet. Ahí está. Esta también está buena, ¿eh? I mind taking care of my pet. Ahí, mira, aquí está. Taking care. A mí me importa cuidar de mi mascota. Ahí, mira, ahí pone. I mind taking care of my pet. So, yes. Fíjate, ¿cómo sería? Profe, ¿qué le parece? Yo le sugiero a un compañero que se rasure la barba. Exactamente. We suggest, bueno, tú puedes decir, I suggest, mira, voy a inventar lo que, I suggest Robert shaving his beard. Ahí está, mira. Yo sugiero que Robert se rasure su barba. Ahí está, mira. I suggest Robert shaving his beard. Ahí está, mira. Dice, yo sugiero que Robert se rasure su barba. Admit, vamos a hacer uno con we, mira, con we. We admit eating all the food. Bien, nosotros admitimos comernos toda la comida. We admit eating all the food. Ahí copia, por favor, ¿ok? Deny, recuerda, te dije que era deny, era negarse. Negarse, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner. Yo me negué a darle un abrazo a un amigo. Exactamente. I deny. ¿Piensas también? ¿Está bien? Hugging a friend. Ahí está. I deny hugging a friend. Me negué a abrazar. Mira, ¿cómo se dice abrazar en inglés? Hug. Hug, abrazar, mira. Como dice hug en inglés, es abrazar, mira. Me negué a abrazar a un amigo. Recommend, vamos a poner uno con Ana. Mira. Ana recommends going to the new restaurant. Ir a un dentista, es otro ejemplo. Ok, fíjese. Esa vamos a poner en el siguiente. Fíjese, ahí va, ¿eh? Esa. Ana recommends going, fíjate nuevamente, el verbo, recommends going to a restaurant, ¿ok? Mira, vamos a poner la que me dijo su compañera, vamos a poner, por ejemplo, they, mira, ¿cómo la ponemos? They discuss going to a dentist. They discuss going to a dentist. Ellos discuten ir a un dentista, ¿ok? Imagine, mira. Bueno, pues, I imagine buying a new house. Pues me imagino comprar una nueva casa. Ahí está. Keep, recuerda, keep era mantener, conservar. Por ejemplo, mira, puede ser así. ¿Qué le parece, profe? Yo conservo la herencia de mi abuela. Very good. I keep saving my grandmother's will. Bueno, my grandmother, vamos a cambiarlo por heritage, ahí está. Dígase, yo conservo a salvo, ¿sí? Yo conservo seguro la herencia de mi abuelita. Entonces, te pongo todos los ejemplos y mejor cópialos en tu cuadernito, por favor. Y si quieres, si puedes, mejor remarca como yo lo remarqué. Mira, el verbo con ING. El verbo con ING y el verbo con ING. Observa que todos estos verbos, chicos, se combinan con otro verbo, pero con ING. Ahí, chicos, copia por ahí. Vamos a dar 5 minutos para que lo copies. Dice Sofía, preguntar si tiene por aquí. ¿Es correcto?
Malo, no te has dejado calabrera, ya lo vamos a recoger ahorita. Te repito, caperos, y si puedes borrarlo, como te digo, remárcalo, mira, ponle otro color diferente, un subrayado que le pongas. La manera es que distingas que con estos verbos, siempre voy por ING. Enjoy cooking, avoid driving, consider going, finish knitting. Recuerda, knitting es tejer. Okay. Mind taking care, suggest rubber shaving, admit eating, deny hugging. Recuerda, hugging es abrazar. Yo me rehúso a abrazar a un amigo. Anna recommends going. They discuss going. I imagine buying. I keep saving. Hola chicos, continuamos, mira, voy abajo. Mira, ahí tienes una actividad, mira. Te puse el siguiente, mira. Te voy a leer, dice, I really enjoy in the park on sunny days. She tries to avoid too much junk food. Have you ever considered a new job? Oh, yeah. Finish his homework before dinner. Do you mind the music down a bit? I suggest the meeting early to get a good seat. She admitted the truth about her mistakes. He denied any involvement in the incident. I would recommend, okay, this book is fantastic. They discuss plans for the upcoming vacation. Can you imagine a world without technology? She always keeps her promises to help others. Aquí igual vamos a ponerlo con verbos, ¿okay? Aquí te lo dejo a un ejercicio abierto. Puede ser cualquier verbo. ¿Solo copiamos los verbos o todo? Es solamente el número y la respuesta correcta. El número y la respuesta correcta. Mira, por ejemplo, digo primero, I really enjoy walking, mira. Walking in the park. Porque dice ahí, yo realmente disfruto caminar en el parque los días soleados. ¿Sí? Ahí está. Oye, chicos, continue, please, from number 2 to number 12. Recuerda, solamente el número y la respuesta. El número y la respuesta. Es demasiado de copiar, ¿ok? Solamente el número y la respuesta. El número y la respuesta, ¿ok? Very good. Son 11, chicos, vamos a dar de tiempo 8 minutos, ¿ok? 9 minutos. Y lo revisamos, ¿ok? Recuerda que es cualquier verbo que quieras poner, solo recuerda que el verbo que coloques tiene que ser con ING.
Como yo aquí le puse, I really enjoy walking in the park on sunny days. Teacher, ¿se puede poner en la número dos comer con ING? Ah, claro, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo sería? Eating, ahí está, excelente. Exacto, muy bien, muy bien. ¿Y qué dice ahí? Ella intenta evitar comer demasiada comida chatarra. Mira, junk food, comida chatarra, alimento chatarra. Bien, chicos, bien. Perfecto, muy bien, very good. Profe, en la número 7 se podrá poner a testiguar. ¿Atestiguar? Bien, sí. Se la digo, ¿eh? Ese verbo es bueno, fíjense. Atestiguar. Ahí va, ¿eh? Ahí va. Witnessing es atestiguar. Si quieren, viene del verbo, miren, ahí está jugado. La forma simple, chicos, del verbo atestiguar es esta, miren. Witness, ahí está. Pone por ahí, witness es atestiguar. She admitted witnessing the truth about her mistake. Perfecto, chicos. Pone por ahí, witness, atestiguar o ser testigo de. Pone por ahí, atestiguar o ser testigo de. Witnessing. Es un tazo dorado. Yo pienso un tazo dorado.
No, de una televisión, eres un diamante bruto, ver la trama. Entonces mi amigo no me dijo una bandida de Refundador, ¿se puede usar el nuevo objetivo para dos o solo en uno? ¿Cómo, perdón? Por ejemplo, depende de que yo en el número de nueve esté poniendo como recomendar para un trabajo. Ajá. Y entonces ya puse yo working. Working, I will recommend. ¿Qué sería? Dice, ¿qué es lo que dice? I will recommend this book. I will recommend reading this book. O sería, I would recommend working on this book. Working on this book. Ok. Ok, chicos, fíjense. ¿Sí ya terminaron, chicos? ¿Y estos chicos? ¿O no? No, teacher. Ok, esperemos 3 minutos más, ok. Very good. Elisa, no te entiendo. Un permisito, profe. Profe, ¿cómo se diría en inglés lugar para la número 10? ¿Lugar para el número 10? Que digan el número 11. Número 11. Can you imagine a world with Dr. Noin? Puede ser, por ejemplo, puedes imaginar vivir en un mundo sin tecnología. Es porque yo me equivoqué. Ajá, ¿qué puso? Me puse traveling, o sea, viajar, pero pensé mejor en discutir a dónde vas a viajar. Can you imagine? Pude hacer, aquí lo pongo, can you imagine traveling? In a, pero sería así. Can you imagine traveling in a world without technology? ¿Puedes imaginar viajar en un mundo sin tecnología? No es posible. Oye, chicos, lo voy a ir nombrando, a ver, chicos, se encuentre por ahí. Chicos, ya. Vamos a ver su respuesta. ¿Qué digan, chicos? ¿Se encuentra por ahí Fabiana? Fabiana. Solamente que me lea Fabiana, que aquí no puede escribir, pero que me lo lea Fabiana. Todo completo. Have you ever considered, todo completo, Fabiana. Have you ever considered? Es que esa no la entendí. No, yo le digo, Fabiana. Después, dice, ahí, ¿qué dice la pregunta, Fabiana? Dice, ¿alguna vez has considerado un nuevo trabajo? Aquí, yo le digo, Fabiana. Have you ever considered getting, mira, Fabiana? ¿Alguna vez has considerado obtener un nuevo trabajo? ¿O tener un nuevo trabajo? Ahí póngale, Fabiana, ¿eh? Okay. Ok, very good. Ok, ¿qué tal se encuentra Eugenio? No. No. No, profe, ya no está. Ya no está, ok, fíjate, dígase. Okay. Voy a anotarlo que ya no estén, fíjate. Fíjate, aquí está Eugenio, ya no, ok. ¿Se encuentra Fernando Gómez? No. Fernando, very good, Fernando. A ver, Fernando, léeme, por favor.
He finally finished. Él finalmente terminó. Fernando ya no se encuentra. ¿Tampoco? Ahí está, dejan dos el noto. Fernando ya no. Ok. ¿Luis Torres? No. ¿No? No. Tampoco, Luis, ok. ¿Camila Estrada? No. ¿Tampoco? Ok, Camila ya no. Ok. ¿María Martínez? No. No. Ok, ahí va. María no está, ok. ¿Carlos Serna? Aquí. ¿Carlos Serna? ¿Se encuentra? Sí, aquí. Okay. Sí, Carlos. Carlos, a ver, que le abro a Carlos. He finally finished. ¿Qué, Carlos? He's hungry for dinner. He finally finished doing his homework. Ajá. Todo demás. Doing his homework. Before dinner. Bien, Carlos. Excelente, Carlos. Muy bien, Carlos. ¿Se encuentra Carla Serna? Sí. Carla, do you mind? Do you mind putting? Putting, ajá. The music, exacto. Ahí está, very good. Excelente, Carla, very good. ¿Se encuentra Alonso Martínez? Sí. Alonso, I suggest. Pero Alonso goes to the bathroom. Ok, ok. Fernanda Martínez. No. No. Pensé que entonces, déjale en otro. Fernanda tampoco ya no está. Ok. Te acuerdas que tenía los dos. Ok. Héctor Aranda. Sí. No. Héctor, I suggest. Fabián. O Fabián Aranda, me gusta, ok. No, sí está Fabián. No, Fabián, I suggest, Fabián, ¿qué? Fabián. Yo sugiero, dice, a la reunión temprano para tener un buen asiento. I suggest to going to the meeting early to get a good seat. Very good. Mm-hmm. La 7 es muy buena opción, mira, ya se me dijo su compañera. She admitted witnessing the truth about her mistakes. Ella admitió presenciar o ser testigo. Ok, pues, very good. Ok, mm-hmm. Okay. ¿Te encuentras Dana Mondragón? Sí. Dana. He denied, Diana. Sorry, Dana. He denied. No lo hice. ¿Perdón, Ana? Es que no lo hice. Ah, ok. Fíjate lo que dice. Dice Ana, te ayudo, ¿eh? He denied any involvement in the accident. In the incident. Él negó cualquier involucramiento en el incidente. Entonces aquí Ana puede ser he denied having. Ahí está. He denied having, para que diga que él negó tener cualquier involucramiento en el accidente o cualquier responsabilidad en el incidente. Ok, ¿se encuentra Vania? Está en el baño. Está en el baño. Ok, ¿Eugenia? ¿Eugenia Chávez? ¿Cuál es? La 9, Eugenia. I would recommend... Reading, bien, reading this book. Bien, chicos, perfecto, chicos. A ver, ¿se encuentra Santiago Monjarras? No. No. Santiago. ¿Santiago ya no está en la escuela? No, sí está, pero hoy no vino. Ah, ok, faltó. Ok, pero entonces me quieren quitarlo, ok. Pero, ¿Renato? No, no lo tengo, profe, desde ahí. No, te ayudo, Renato, mira, dice... They discussed plans for the upcoming vacation. Ellos discutieron planes para las siguientes vacaciones. Mira, pónganle pues, chicos, upcoming vacation, las vacaciones siguientes, las vacaciones próximas. So, they discussed... Fíjate que ahí va. Oh. Bueno, chicos, algo hice, esperen un segundo, ¿ven? Ahí va, esperen.
Algo le cambié. Ahí va, chicos, ¿eh? Ahí voy. Antes de irnos, chicos, hacemos esos dos últimos, ¿ok? A mí me espera, ¿eh? Ahí voy, chicos, ahí voy, ¿eh? Ahí voy, ahí voy. Pichar, en la 12 yo puse, yo tengo guardadas las 3. No sé si esté bien, ¿eh? ¿Yo tengo qué? Yo tengo bien guardadas las llaves. Ok, okay, espera. Espera, chicos, que algo le pasó a mi pizarrón que no me muestra. Esperen, chicos, ¿eh? Antes de irnos, ok. No se preocupes, profe, por algo pasan las cosas. Eso sí, chicos, ok. Eso sí, ok, bien. Ahí voy, ¿eh? ¿Cree que lo que tiene detrás es un fondo y le gusta? ¿Es un qué? A Fabián le gusta lo que tiene detrás. Es una oficina virtual. Es que el fondo, usted dice esta zona. Ahí voy, ya estoy ahí. Un segundo, chicos. Ahí está. Está en cabeza la tecnología, así es, ahí va. Comparto nuevamente, para que hagamos los últimos y va. Dice, ladies cause, aquí sería, chicos, organizing, ven, ahí está. Ladies cause, organizing. Ellos discutieron organizar planes. ¿Ven? Oye, chicos, a ver, siguiente, ¿se encuentra Baruch Rivera? Sí. Pero estaba dando, profe. ¿Perdón? Se ve, no lo tengo. No lo tiene. Baruch, le ayudo. Dice, can you imagine a world without technology? Dice, ¿puedes imaginar un mundo sin tecnología? Aquí, Baruch, muy fácil, mire. Usted puede poner así. Can you imagine living, ahí está, living in a world sin tecnología? Ahí está. ¿Y qué dice ahí, Baruch? ¿Imagina vivir en un mundo sin tecnología? Ok, la última, a ver, voluntario para la última. Voluntario, voluntaria, chicos, para la última. He always keeps her promises to help others. Ella siempre conserva, ok. Y herramientas para ayudar. ¿Cómo va la idea? Keeps. Ver, esa se lo digo. Keeps doing. ¿Te falta el oso? Ven, ella, she always keeps doing her promises to help others. Ella siempre conserva hacer sus promesas para ayudar a otros. ¿Ok? Bueno, vamos a dejar de tarea, chicos. De tarea es que te aprendas esto, chicos. Los verbos con tú, que ya los tienes en tu cuaderno, y los verbos con ing. ¿Ok? Ok, boys. So, thank you very much for being here today, boys. Thank you. Have a great day. Please take it, chicos. Chicos, cuídense mucho por favor, chicos. Gracias. Bye, thank you, bye. Saludos a la familia, cuídense. Cuídense mucho, chicos, pórense bien, bye, thank you, bye. Bye.